sentido. La verdad que no entiendo. Voy a tener que pedir ayuda para este deber. ¿En qué piensas, Doremi? ¿Dónde estás? Pensaba justo en ti, en ir a buscarte. ¿Lograste hacer el deber? Aún no lo empiezo. Está muy, muy difícil. ¡Sí! Está peor que una ecuación matemática. Peor que un ejercicio de Baldor. No entiendo nada. ¿Un ejercicio de quién? Un libro gordotote que tiene millones de ejercicios matemáticos, como sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, ecuaciones, raíces cuadradas, hasta letras. ¿Letras en un ejercicio de números? Baldor es complicado, como este informe. ¡Uf! Espero nunca conocer ese Baldor. Tengo suficiente tarea con esta. ¿Por qué lastimarías a quien amas? ¿Sabes? En Star Wars encontré un ejemplo para explicarlo. Y aún así, no entiendo mucho. Verás, el joven Anakin, siendo muy niño, se enamora y promete cuidar a Padme. Se casan escondidas. Y aún así, por su temor a perderla, él provoca su muerte. Él no la mata. No con sus manos directamente. Pero todo el miedo de la pelea hace que ella muera al nacer los bebés. Claro, comprendo. Pero sigo sin entender. ¿Cómo puedes matar a quien amas? Tenemos que investigar más. Para el informe de esta semana, hemos unido fuerzas para explicar mejor qué es la violencia. No entiendo tu estupidez. ¿Es que siempre tengo que hacerlo yo para que esté bien hecho? ¡Pip! Es una tontería lo que has hecho. Y de paso, está mal hecho. La violencia tiene diferentes formas de manifestarse. Una de ellas es la verbal. Personas como ella denigran, menosprecian al otro, maltratan con sus palabras. Y como él es un tonto y no sabe, no puede. Yo les explico que al gritarles, cuando grito e insulto, bajo tu autoestima. Y el que me escucha se siente nervioso. El de aquí se enferma por tratarnos así a insultos. Este tipo de violencia se puede dar en cualquier lado, en la calle, en el trabajo, pero cuando se da en casa, es muy peligroso. Así que, ¡ojo al piojo! ¡Pilas, mi gente! Tratarse a gritos es violencia. Y nos enferma. Continuando con nuestro informe, es hora de hablar de la violencia más usada, pero poco reconocida. Mi tontita linda, ¿qué harías sin mí? Debes esperar a que yo esté presente. ¿No ves que eres tontita y no puedes solita? Puedes decir alguna idiotez, mi amor, porque como tú eres mía, yo te cuido. Recuérdalo. Eso es violencia psicológica o emocional. ¿La notaste? Son frases humillantes que buscan quitarte el valor. Te hacen creer que no puedes hacer las cosas por ti mismo y que dependes de ellos. Mi vida. Tú sola no puedes. Deja que yo les explique mejor. Es linda y tontita, pero así la quiero. Por eso tengo que decirle con quién no se puede ver. No, no. Ciertas amistades no están bien. Y ya que estamos en esa, hay un par de familiares tuyos que creo que debes de dejar de visitar. Nadie te cuida como yo. Por eso debo de saber con quién estás todo el tiempo. Querido público, no les crean.
Ustedes pueden solas o solos. Quizás no me crean. Después de todo, solo somos unos seres mágicos. Pero todos tenemos magia. ¡Úsenla! ¡Crean en ustedes! Pero eres mía. ¿De qué hablas? Yo soy yo. Tú eres tú. Y cada uno es cada uno. Y comparto de mí donde soy feliz. No entiendo. Mi vida no tiene sentido sin ti. ¡Ay, hermoso duende! La vida de cada uno vale por sí misma. ¿No te necesito para ser feliz? Te necesitas solo a ti para ser feliz. ¡Es como tu superpoder! Crece en ti y solo así lo puedes compartir a los demás. Tú respiras solo para ti. Así es la felicidad. Nadie te la puede dar. Te la pueden potenciar, pero no dar. La violencia emocional busca controlar al otro, haciéndolo sentir inseguro, incapaz de hacer las cosas por ti mismo. Y a veces usan amenazas en las que olvidan el valor de la vida. El nuevo nivel de violencia es el más conocido, el físico. Sí, por eso no vale la pena actuarlo. Lo reconocemos. Pero hay un detalle que nos parece muy importante mencionar. Otro mito a destruir. ¡Ay! ¡Eres tonto! ¡Estábamos tan bien con el deber! ¡Es tu culpa por hacerme enojar! ¡Siempre lo mismo! ¡Es su culpa! ¡Me hace perder la paciencia! ¡No! ¡No es mi culpa! ¡Ni la tuya! ¡Nada justifica la violencia! Lo que me recuerda, la violencia le puede pasar a niños, papá, mamá, tías, tíos o abuelos. Cualquiera en casa puede ser víctima. ¡Es verdad! Y recuerda, ningún tipo de violencia está bien. Y ahora que hemos marcado los tipos de violencia, nos parece muy importante el siguiente paso. ¡Que no vamos a ir! ¡No me hagas enojar! ¡Que no me importa estar con gente! ¡Eres un niño tonto! ¡Tonto! Hola. ¿Puedo ayudarte? Estoy aquí para ti. ¿Te conozco? ¿Quién te dijo que le puedes hablar? ¿Se conocen? ¡No busques problemas ajenos! Todo no. No la conozco y no quiero problemas. Pero no se debe tratar así a la gente. Y no se queden callados, por favor. Una vez que lo vean, no apoyen con su silencio. Pero cuídate. Si estás en la calle y hay más personas cerca, haz que se involucren. ¿Escuchó lo que dijo? ¿A usted le gustaría que traten hacia su sobrina, hija o nieta? Puedes evitar una pelea si estás protegido, acompañado. La unión hace la fuerza. Oye, ¿y si la violencia es en casa? Tribu de confianza. ¿Y eso qué es? Personas de confianza. Tío, tía, profesora. Alguien para contarle, porque juntos nos cuidamos. ¿Y si eres de los que pierde fácilmente la paciencia? Sí. Ya sabemos que es culpa de ellos por no saber comportarse. Pero si pierdes fácil la paciencia, aprende a respirar. Recuerda que así como vas al doctor cuando te duele la barriga, toca ir al doctor para aprender a controlar la ira. Con esto, damos cierre a nuestro informe, confirmando la confirmación. ¡No se lastima lo que se ama!